Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual, pero sientan. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda salvo publi entrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en El Dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Hoy empiezo el día dando gracias por una nueva oportunidad de vida. Es un privilegio respirar, decidir qué haré tan pronto salga el sol. Me enfrentaré problemas, tendré dudas, me dará miedo, lo sé, pero también tengo... Energía, fe, ganas y capacidad para pelear y sacarle el jugo a la existencia. Aquí empezamos. Estoy llorando en mi habitación. 6 con 5 minutos de la mañana, amigas, amigos, bienvenidos, buenos días, gracias por acompañarnos. Eh, estamos en miércoles 22 de noviembre, la selección ganó, pero... Nah. Nah. A ver, este... Eh... Yo no, no sé mucho de fútbol, la verdad, pero eh, voy a dar mi opinión porque ya saben ustedes que todo el mundo se convierte en director técnico cuando ve un, un, un partido, ¿no? A ver, eh, decir que, eh, o sea, tenemos un equipo súper talentoso en cuanto a cada jugador, que en, de la mitad, o sea, de, del arquero hacia la mitad de la cancha juegan realmente bien, pases increíbles, papapá, pa, bonito, inteligentes, en fin pero basta que se estén acercando al arco contrario para que ya pierdan totalmente la noción es decir no saben exactamente cómo jugar qué hacer cómo ingresar y peor cómo hacer gol es decir eh, pero creería yo que allí la responsabilidad recae ahora sí en el director técnico porque eh, no entiendo la conformación de esa delantera es decir allí no había un delantero nato digamos porque a ver eh, Rodríguez Claro, sí es delantero, pero no es el tipo que se queda en el área pequeña. Está bajando, subiendo, corre, baja a defender. O sea, es un tipo que de verdad cómo corre, es impresionante. Pero no es pues eh, como el team delgado que se quedaba en, en el área y ahí esperaba que le manden. Y el, 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 Me explico. Era el goleador nato. ¿Quién es ese goleador nato? Aquí, ¿a dónde estaba? ¿Quién? Eh, Páez, nada que ver. ¿Cómo se llama este otro eh, eh, que salió que lo reemplazaron? Bueno, otro tampoco. Eh, es decir, falta. Yo diría ahí, aunque nos guste o no nos guste, pero Campana hay que darle más tiempo. Yo sé entró al final, pero eh, poquito. Es decir, así no va a lograr que finalmente él logre encajar en el en, el este, en la dinámica, o que se entienda con sus compañeros. Realmente eh, yo no sentí que había un juego claro. Era ahí, insisto, ganamos a pesar de la conformación que hizo el director técnico de, del equipo. ¿no? Me parece que no. No, fue desesperante porque qué manera también de, de perder oportunidades. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, pero a ratos parecía mucho más cerca el empate que en el triunfo consolidado. Me explico, realmente que he sufrido, y supuestamente es el peor equipo de Chile, o sea de verdad, no, no le encuentro gran mérito gran mérito, fue no, 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 no fue un buen partido de, de Ecuador, para nada y ojalá ya, pues alguien le diga al señor director técnico que, que, que tiene que conformar digamos con mayor claridad el ataque, ¿no? Ahora bien, ese es uno, y el otro que no puedo dejar de mencionar, el tema de la transmisión, ese canal del fútbol es un desastre Realmente, y no solamente desastre en términos críticos, allí hay una infracción importante, eh, hay una estafa, hay un robo, porque no es posible que alguien pague por un servicio y no lo reciba, porque eso que ocurrió es realmente escandaloso. Pero es decir, ¿cómo es posible que por un si servicio? la transmisión se, se congele, se congele, se congele permanentemente? O sea, eso no ocurría, pero ni, ni cuando yo era niño, es decir, Imagínense, en esa época prehistórica la transmisión era realmente mil veces mejor, pero mil veces mejor. O sea, ¿cómo es posible? Y no es la primera vez. Yo puse un tuit el día de ayer en que ojalá hayan eh, abogados que se animen a demandar al canal del fútbol. Es que no es posible. ¿Dónde está el servicio al cliente? O la, el, ¿Cómo es? Defensa del consumidor. Es decir, no es posible, eso realmente es escandaloso, insisto. Ojalá, ojalá, nosotros si es que surge por allí alguna iniciativa, por favor, nosotros lo invitamos para darle seguimiento, porque no es posible que eh, uno, insisto, eh, pague por un servicio y no lo reciba, ¿no? Así de manera tan, tan brutal. A ver, aquí hay un comunicado, ya me escucharon. No, acaban de escucharme, pues, y enseguida el comunicado sacan. O sea, así, se, cuando uno tiene peso, pues así es la opinión, ¿no? Entonces, bueno, ya hay aquí un. Ah, sí, pues no sé, no vi mucho, pero bueno. Eh, dice el comunicado: el canal del fútbol informa que la señal del partido Ecuador versus Chile. Eh, fue producida y elevada al satélite de manera correcta por parte de nuestro equipo. Además, el envío a los diferentes distribuidores de nuestra señal se realizó sin problema alguno, siendo así que las emisiones de se llevaron a cabo de manera impecable. Lamentamos, a nombre del público, que una de las empresas distribuidoras de la señal haya tenido inconvenientes. Situación que ya ha ocurrido en otras ocasiones, afectando la experiencia de sus suscriptores y causando un perjuicio a nuestro trabajo y reputación, y esperamos una respuesta por parte de la entidad para sus clientes. ¿Cuál es esa entidad? ¿Por qué no la nombran? Es decir, ok, lo que está diciendo es que ellos elaboraron bien su trabajo, su señal, la lanzaron, la distribuyeron, pero que hay una de estas distribuidoras, sería DirecTV. Vale, vale... Bueno, Directv, capaz también te ve cable, pero bueno, entonces Directv tendrá que dar una contestación. Es que no es posible, en serio. Eh. Ah, o sea, ah, entonces no solo Directv. En fin, bueno, lo cierto es que eh, enhorabuena por ese comunicado, porque es que la verdad ayer fue, me decían tendencia eh, la la queja para el canal del fútbol, porque caramba, uno se siente maltratado, estafado, es terrible. Es que es absolutamente impresentable el tema. Entonces, esto no, espero que no quede allí, ¿no? Que, que haya un pronunciamiento también de las otras distribuidoras o, en fin, de quienes pudieran haber sido señaladas con este tema, ¿no? Porque, porque de verdad no no, no no podemos permitir que esto pase desapercibido como que fue una anécdota. No, no, no. es Realmente una cosa desesperante. Provocaba... Tirar la silla al televisor Porque je, no, no querías ni ver ya eh, En fin Y alguien por ahí salía en el, en el Twitter Y decía, yo por eso pirateo, dice <laughs> No, no, tampoco así O sea, no es la idea, ¿no? Piratear no es la solución A ratos da ganas Porque de verdad yo no sé cómo hacen Pero hay algún dispositivo, ¿qué será? Que se instala y uno tiene acceso a 585.000 canales, ¿no? Eso es una locura Y aparte, no, 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 no está bien, ¿no? Pero a ese extremo ya la gente dice Ah, ya, ya para que vean el servicio me están malo yo por eso pirateo bueno no 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 por favor no vaya por ahí bueno así que bueno esa es la anécdota de, de, del, del partido del día de ayer eh, pero bueno en definitiva y en términos fríos ganamos tres puntos perfecto maravilloso pero de verdad de verdad este ojalá haya esa sensibilidad para revisar bien y, y y bueno, por cierto, los comentaristas, ah, que claro, tal vez ellos no tenían ningún problema, ¿no? Los comentaristas decían, pero por favor, nadie dice nada. Es decir, como que si no pasa nada. Y también los comentaristas no son capaces de hacer una crítica, digamos, un poco más de fondo. ¿Qué pasa con el juego de Ecuador? Nada, toda una maravilla, sí, los mejores jugadores toditos jugaron súper bien. De verdad, yo... Será que no, no, no sé mucho, ¿no? Pero... Eh, yo decía, ¿qué partido están viendo esta gente? No comentan otras cosas, ¿no? Bueno, así las cosas. Eh, ya, ya hay algunos saludos, también por favor el, 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 el WhatsApp. Esta nota me parece de color muy interesante, que el, el Papa... 0968-750418-0968-750418, para las personas que nos quieran escribir eh, en este momento, ¿no? Eh, digo que me parece interesante eh, este gesto del Papa Francisco que ha llamado a Javier Milei para bajar tensiones. Eh, el presidente habló telefónicamente con el Papa Francisco, informó a la oficina del político, tras meses de tensas relaciones, esta es una nota de primicia, ¿no? eh, con sus declaraciones ofensivas contra el Papa eh, Juan, eh, Francisco sobre las que luego se disculpó durante la campaña. Eso, bueno, habla bien, eh, bueno, es lo mínimo, ¿no? Que, que el Papa tome una iniciativa de esa naturaleza y que se acerque a los feligreses, a los descarriados, que no, no solamente tiene que estar con quien esté de su lado ideológicamente, sino con todos. Así es que me parece un detalle importante que haya ocurrido eso, porque eso alivia la tensión efectivamente frente a ese tema. Gladys Naranjo nos dice: Buen día, Andrés. Hay que abrigarse porque hace frío y llueve. Exitosa jornada a todos. Sí, sigue lloviendo todavía. Eh, creo que yo, bueno, no sé, toda la noche, pero en todo caso ha amanecido, ha amanecido así lloviendo. Eh, por acá, Luis Adolfo Albuja dice: Buenos días a todos los oyentes. Excelente programa de entrevistas. Gracias, Luis Adolfo. Clarisa, hola a todos. Ganamos ayer. Me encanta cómo juega Kevin Rodríguez. No me gusta, campana o es poco tiempo en cancha, pero ganamos. Acá en el Valle de los Chillos, un aguacero increíble toda la noche hasta este momento. Así, ah, o sea, se ha llovido en general. A ver, bueno, coincido con que esto de que le gusta a Rodríguez, sí, de verdad que el tipo es impresionante. Está por todas partes, de repente lo ves corriendo por aquí, corriendo por acá, molesta. Es un tipo que está, uf, o sea, es una pesadilla para los defensas, ¿no? Eh, todavía le falta precisión, es decir, se aloca un tanto porque corre tan, tan fuerte, este tipo podría ser atleta, no un atleta corredor, porque de verdad tiene un, un físico aparte es altísimo y eso es muy es curioso porque la gente tan alta no, no es tan rápida, ¿no? pero él es rápido, alto, fuerte, entonces tiene esas, esos talentos, pero a la hora de la hora como que se ofusca y pega unos tiros al arco terribles, y a, a, ayer fue, bueno, la lanzó, la sacó del estadio algunas veces, pero bueno. Eh, Campana, claro, no no luce efectivamente. Y peor reemplazando a Rodríguez, porque son diferentes. No es que tú dices, va uno por otro. Nada que ver. O sea, Rodríguez tiene un juego absolutamente diferente de Campana. Campana sí, parece más lento, pero eh, está más en, en el área. A él le gusta estar en el área. Eh, es un tipo que de manera también inteligente puede en un en metro cuadrado darse la vuelta y, y pegar un, un zapatazo y la mete, la mete. Es mucho más goleador, pues, evidentemente, que, que Rodríguez. Pero no hay que comparar en términos de que uno es mejor que otro, porque deberían ir jugar juntos. Eso es lo que yo no entiendo, ¿por qué no los pone juntos? Bueno, Calváz, estoy diciendo una tontería, pero... Porque no, 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 no tengo esa información. O sea, pero creería que con semejantes torres, además, los dos son altísimos, eh, eh, ¿por qué no juegan juntos? Creería que podría ser una alternativa, no lo sé, tal vez nada que ver, pero, en fin. Ah, uh, bueno, por acá, Merce Díaz dice, buen día a todos, bastante frío y lluvia en el norte de Quito, ya afectada mi garganta. Bueno, pues, yo afectada mi garganta. Bueno, cuídese, Merce. Eh, toca, efectivamente, hay muchas, muchas personas afectadas por, por el tema del clima, que es inevitable, ¿no? Porque efectivamente basta un poquito de agua que te caiga, un viento por allí, helado. Y ya. Rocío Guzmán, buenos días, dice, ¿qué tal, Rocío? Eh, Clarisa le pide a Merce que se recupere, que saludos. Eso también es chévere que ya entre el grupo se, se conoja un tanto. Merce Díaz dice, gracias amiga Clarisa, Ellas son panas, ya las debe de ver el fin de semana por ahí pegándose su cafecito. En, por lo menos, cafecito, no sé, quién sabe qué otra cosita. Bueno, Alejandro Fernando Morales dice, buenos días, lo que está diciendo eh, el canal es que la culpa es de la vaca. <laughs> El, el comunicado ese que leí. Eh, posiblemente, ¿no? Sí, se tiran la pelotita, que no sé qué, pero habría que investigar, de verdad. Esto no es, cosas, no es cosa pequeña, ¿no? No, es, no se puede minimizar, de verdad. Es, es, es un maltrato, pero brutal. Un maltrato brutal a, a la persona que, que, que tiene el servicio. Lulis Olmedo dice. Acha qué frío hace. Buenos días a todos. Un miércoles bonito, Andrés. Llueve, llueve en Quito. Sector Carolina, abríguese y seguir adelante. Totalmente de acuerdo. Sí, hoy día estamos con, con un poquito más de abrigo. Este, así que sí, hay que cuidarse. Eh, Nelly Cestito. Good morning, my, good morning, my dear, dear, monito. Chuso. Gracias, Nelly. Siempre tus noticieros son muy buenos y verídicos. Un fortísimo abrazo y muchas bendiciones para ti y todos los ecuatorianos. Muchas gracias Nelly, igualmente para usted y para todos por los mensajes, los comentarios, en fin. A cuidarse de la gente que vive en la sierra por el clima. Y allá en Guayaquil, ¿cómo está? Me imagino que bueno, caliente, ¿no? Bueno. A ver, ahí está la eh, pregunta del día. Dice, faltan dos días, o oh ya no, pues ya es mañana, ¿no? Eh, porque esto lo, claro, lo escribimos ayer. Entonces, eh, por eso dice, faltan dos días, pero en realidad faltaría uno, ¿no? Para asumir el poder y el, y el presidente electo, Novoa, aún no anuncia si va a fusionar los ministerios de gobierno y del interior, tampoco si ha estructurado ya el gabinete de seguridad. Es decir, tampoco lo ha hecho todavía, ¿no? Entonces la pregunta, bueno, ¿le preocupa esta situación? No sé, ¿no? Estamos hablando de que la, la inseguridad... Es uno de los problemas más graves que enfrentamos como país. Entonces, me pregunto, ¿no debió haber estructurado con mayor anticipación? O al menos ya, ya. Esa, esas secretarías, ese gabinete, esa gente que va a enfrentar un tema tan delicado. Bueno, veamos qué nos dicen ustedes. Aquí tenemos algunas respuestas. Dice qué sorpresa nos tendrá preparada. Puchica, bueno. Lo que sea, pero que ya nos cuente, pues cuál será la, la sorpresa, ¿no? Hernán Mosquera dice, denle más tiempo. Recién la está, pasando, está pasando el susto de ser presidente. No, Hernán, nada de darle más tiempo. Sinceramente, no, lo cierto, ¿para qué te metiste? Es decir, no puede ser que estemos en esta situación en ascuas, ¿no? ¿Hasta cuándo será que nos dice cómo va a armar el gabinete en seguridad? Que es tremendamente importante, ¿no? Eh, Dependemos en eso de otro viaje a Europa y de un Zoom con la penitenciaría. Un plan irónico, ¿no? nos dice Leonardo Gutiérrez. Ali Luna Yunsan dice, la tibieza del discurso de Novoa, la tardanza en darle respuesta al pueblo en cuanto a decisiones claves hace que la incertidumbre crezca y el temor de tener una nueva versión de Lazo sea un miedo cada vez más latente. Bueno, es verdad. ¿Por qué no? Es que... A ver. Eh, si fuese un periodo normal capaz uno diría bueno son cuatro años en fin hay tiempo las cosas se van a tomar pero no pues en esta circunstancia no y por eso es que no hay denle tiempo acaso que no sabía que no, no había tiempo me explico eso es era lo principal por eso desde el inicio yo hace mucho tiempo estoy con esta cantaleta pero es que me parece impresionante que no tenga el chip o al menos no, no lo demuestre, capaz que lo tiene, pero caramba, ya, demuestre lo que tiene el chip puesto, ¿no? De urgencia. Lucecita dice: Él nunca estuvo preparado, no ha de saber qué hacer. ¡Chut! Imagínense si eso es así. Álvaro Guzmán dice: Lo más preocupante es el pacto, eso es terrorífico. El pueblo debe exigir que ese pacto sea público y muy claro qué alcance tiene. Deciden las cosas del país como si fuera una hacienda. De acuerdo. No soy el gato, dice: preocupa. Pero no sorprende, ya dijo su ministra que la seguridad no es un problema del gobierno, sino de la población. No, pues eso, no, 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 por ahí no, es imposible que se justifique de esa forma. Fer dice: parece que no le importa porque su asambleísta en la comisión tampoco es que esté muy preparada. Es el tema más importante y hasta ahora solo Mónica eh, Palacios ha anunciado eh, que va a fiscalizar. Eh, fiscalizar envío de droga, Lazio y Novoa. Los únicos que algo dicen son construye con extradición. Novoa, cero. Bueno. Prisi, claro que sí, al parecer, o sea que está preocupada. Dice, al parecer solo ha llegado al poder para posicionar a los correístas en las comisiones y nada más. F. García 69 dice: se coloca los zapatos sin haberse puesto los pantalones. ¿O será que nombra a Nebot, Correa o Bucaram como ministros, como dijeron los colombianos, a. Eh, eh, bueno, una expresión colombiana que no viene a cuento. Oscar dice: se imagina que difícil debe ser encontrar a alguien que quiera pelear con los narcomafias correístas. Daniel eh, Novoa habló con Jan Topic. Todo puede faltar, pero no huevos, o los, nos hundimos o salimos. Bueno, sí, sí, yo no digo que no, debe ser difícil encontrar una persona, debe ser difícil entender un plan. Todo puede ser. Pero el tema es que ya se metió, pues. Si nos vendió cuento, pues ahora enfréntelo. ¿Me explico? Es que para eso, para eso está o para eso se metió. Ya, en este momento no cabe que, uy, qué difícil la situación. Obvio, y él tiene que saberlo, pues, y tiene que enfrentarlo. Ya, esos cuentos de que caramba, qué difícil, que no sé qué, habrá que tomarse tiempo, no, eso ya nada que ver, para nada. Edgar Zambrano Pau te dice, "Poco falta para que lo nombre a Fito." Eh, Decio 2018, se nota que tiene capacidad de decisión y reacción tardía, o sea es, es irónico, ¿no? Eh, Tienes por allá algún otro en alguna otra red. Novoa dice denso pacto con verdes y con el partido social cristiano. Quito atento. Bueno, eh, a ver, entonces en definitiva la gente está preocupada porque no hay todavía claridad en ese tema. Si es que no lo hay en ese tema, me pregunto, puchica, ¿cómo se va a manejar? Caramba, no sé. Eh, por acá dice Rita Jimena eh, Proe, dice: No, no estoy preocupada. Ah, ¿no está preocupada, Rita? Bueno, me alegro, sinceramente, porque la mayoría sí. Mándenos la receta. Dice Crocío Ojeda. Eh, Obvio que es muy preocupante lo que está haciendo. Ganó por el voto anticorreísta y ha pactado con ellos. Es un pacto asquerosísimo, vergonzoso. Eh, Sandra Cedeño, 8890, dice, ¿y cuál es la preocupación de ustedes? Me alegro del silencio del presidente. Sandra, bueno, insisto también usted, por favor. Denos la, la estrategia, la, el método para estar tranquilo cuando hay un presidente que se va a posicionar mañana y todavía no tiene la gente para luchar contra. Me imagino, usted debe estar preocupada por la inseguridad. Eh, al menos el 99.9% de los ecuatorianos vivimos con esa preocupación. Me alegro que usted no lo esté, pero bueno, cuéntenos cómo sí. Porque caramba, parecería que sí es un tema muy importante eh, la lucha contra el narcotráfico y la, el crimen organizado. Carmi, Carmi Claro dice, nos mantiene en total expectativa, parece que jamás estuvo preparado para esto. Eh, JP Pintón eh, dice, es un desastre, solo falta que deje a los mismos. Bueno, en, en, sí, vamos, pero vamos pausa o no, vamos directamente con la agenda. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, la, la gente realmente sí, está realmente preocupada por este particular. ¿Cuál es la agenda? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Reformas alíes y albíes se encuentran nuevamente en la Asamblea? Bueno, no es que se encuentran, ya habían sido planteadas, pero evidentemente quedaron truncas por la muerte cruzada. Lo cierto es que hay un colectivo liderado por Henry R. Llanes, que es nuestro invitado, ex diputado y representante de las asociaciones de jubilados, quien va a estar con nosotros para hablar sobre cuál es el alcance de esas reformas alíes. Se está planteando que haya. Uh, algunas incorporaciones para que la gente se empodere del IES, que no haya esta suerte de, de, de amarres en, entre grupos de élite, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el invitado en detalle. Luego hablaremos del de rol que ha tenido la esposa del presidente Lazo en todo, en todo este tiempo, ¿no? en estos 900 días. Eh, por eso le llamamos el protagonismo de María de Lourdes Alcibar. No, no, no lo vamos a estar. María de Lourdes Alcibar. Este, estará con nosotros María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia. Básicamente, un poco, es que realmente vi un, un trabajo, una crónica, eh, que efectivamente hablaba de este rol confuso de la primera dama. ¿Por qué? Porque ella no recibía, o no, sí, nunca recibió viáticos, pero ella estuvo pues, en todos los actos, incluso tomó la palabra a nombre del gobierno en algunas ocasiones. En fin, hay una serie de, de situaciones que resultan curiosas. Entonces, por eso vamos a hablar con nuestra invitada sobre ese particular. Y tendremos luego un, un panel para hablar justamente de eh, la connotación que tiene el, el tema o evaluar el tema de la inseguridad en el Ecuador. Es una suerte de evaluación de lo que ha hecho el gobierno eh, de Lazo en este tema. Hemos invitado a Carla Álvarez, ella es catedrática. Sus investigaciones giran en torno a la seguridad interna y externa. Y Mario Pasmiño, analista internacional en seguridad y defensa. Con ellos hablaremos o haremos una evaluación sobre cómo enfrentar este tema. Mejor dicho, cómo lo enfrentó Lazo eh, durante su gobierno. ¿no? Ya ustedes imaginarán cómo será el tema. Bueno, ahora sí, 6.28. Pausa, regresamos en un momento. 629 minutos de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra agenda informativa. Decía que uh, hay una iniciativa, no de ahora, ya hace algún tiempo, se recogieron más de 54 mil firmas de respaldo de los ciudadanos para un proyecto que llegó a la Asamblea que contempla reformas tanto al IES como al BIES. Evidentemente, este proceso quedó trunco a propósito de la muerte cruzada. Por eso, eh, uno de los líderes de esta iniciativa, Henry Llanes, exdiputado y representante de la Asociación de Jubilados, se encuentra con nosotros justamente porque han eh, mencionado que hay que retomar, hay que continuar con el trámite de la propuesta de estas reformas eh, para evidentemente favorecer a los afiliados. Gracias por atendernos, Henry, que tenga buen día. A ver, cuéntenos eh, o recuérdenos en qué consiste esta propuesta, cuáles son los, los, line line los lineamientos más importantes de estas reformas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, bueno, buenos días, me quedo Andrés. Un cordial saludo para ti, para la audiencia. Eh, bueno, eh, esta es la primera vez de que los, los ciudadanos en el Ecuador nos hemos organizado para impulsar una reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco de Diez. Nunca se lo ha hecho antes. No se lo ha hecho antes porque, porque la normativa constitucional no lo permitía, pero a raíz de esta reforma que se dio en el año 2008 entonces los ciudadanos sí pueden organizarse para presentar reformas de ley o también reformas constitucionales, ¿no? uh -huh. sin discutirse en materias tributarias, tampoco en la división política territorial del Ecuador, ni impulsar proyectos de ley que vayan a generar eh, egresos al presupuesto general del Estado. Uh -huh. En todas las otras materias los ciudadanos pueden intervenir y a mí me parece que es una de las reformas que, que, que inclusive hay que ir perfeccionando. Eh, ojalá en estas reformas constitucionales que las presente el presidente Novoa se lo pueda hacer, si no hay que hacerlo a futuro. Ya, y esa iniciativa llegó a la asamblea anteriormente, ¿no? ¿En qué punto se quedó más o menos? Sí, nosotros presentamos eh, con el apoyo de 75.500 firmas, luego el Consejo Nacional Electoral avalizó 54.557, uh -huh. nosotros necesitábamos 32.748. Okay. Uh -huh ya se agotó en la asamblea lo fundamental es decir eh, primero que se conformó una comisión de tres parlamentarios para que se para que, que presenten un informe de constitucionalidad de admisibilidad hecho que se dio eh, el 31 de octubre del año 2022 uh -huh. luego el pleno conoció el informe el primero de noviembre lo aprobó por unanimidad y entonces eh, y luego el consejo nacional electoral paralelamente el miércoles 15 de de marzo del año 2023 le presentó el informe de las 54.557 firmas que son válidas que están verificadas uh -huh. de manera que eh, todo eso ya eh, se asustado. logró sí, superar y y luego eh, en la asamblea nacional la comisión del derecho al trabajo y la seguridad social eh, lo tuvo 62 días porque después como ya se aplicó el 148 de la constitución es decir se disolvió la asamblea y entonces este, eh, se paralizó, a pesar de que la normatividad, que por ejemplo que hay que incorporar a futuro, para que diga que en estos casos se quedan en suspenso los trámites de los proyectos de ley. Ya. Sobre todo Ahora Henry, ap aprovechemos el tiempo que se nos viene encima. Entonces, llega, eh, mejor dicho, no es que llega, está allí, pero podrían sí. argumentar eh, hipotéticamente que hay otras prioridades o por el contrario, por el hecho de que está pendiente, deberían darle eh, la prioridad a este tema. Este, es, este proyecto es prioritario, es urgente porque está sujeto a un plazo. Le quedan eh, 118 días a la Asamblea desde el viernes 17 de noviembre. Okay. Si no lo hace, como dice el 103 de la Constitución, entraría en vigencia por el Ministerio de la Ley. Okay. Entonces, ah, ah, entonces eso, lo hemos, eso, eso lo hemos dicho al señor presidente en la comunicación. Él ya, él, él ya lo recibió, ya lo tiene en sus manos al, al oficio. Queda por entregarle al presidente de la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. Que es posible que lo haga hoy o mañana porque todavía no estaba integrado el sistema informático o electrónico de la Asamblea. Y entonces esperemos que ya subsanen eso. Y para nosotros presentarle al, al presidente, pero este viernes vamos a tener reunión con uno de los legisladores de la Comisión y, y, y le vamos a hacer saber de esto para que ojalá él pueda padrinar el, el, el proyecto. Me refiero a padrinar entre comillas ahí en la Comisión para que pueda avanzar rápidamente. Ok, revisemos rápidamente algunos de los puntos. Por ejemplo, se menciona. Eh, la reestructuración del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también del directorio del Banco del IES. ¿Por qué es importante esa reestructuración? Eh, porque eh, eh, los que sostienen, eh, Andrés, las prestaciones del seguro social obligatorio no es el gobierno. Mm. Tampoco da ni siquiera el 40%, lo ¿no? que ha propuesto voy a impulsar una demanda de incumplimiento de sentencia. Eh, entonces, bajo ese argumento de que los trabajadores, de que los empleadores, son los que sostienen eh, las prestaciones del seguro social obligatorio. Ellos son los más indicados a integrar el Consejo Directivo del IES. En el caso de los empleadores, también hay una morosidad que supera los 2.200 millones de dólares. Por eso es que estamos diciendo que los afiliados y los jubilados son los que deben integrar la mayoría de los miembros del Consejo Directivo. Actualmente son tres, como tú conoces, Andrés. Mm. El representante del gobierno es el que maneja el seguro social. Nosotros estamos planteando que sean dos de los afiliados elegidos por los tres millones de afiliados activos, ¿no? Y uno de los empleados, de los jubilados que son actualmente como 677 mil eh, jubilados, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos un directorio de mayoría, habría un representante de los empleadores que eh, también estamos diciendo que se lo debe integrar mediante elección, que son 500 mil empleadores en el Ecuador, y el representante del, del, del sector público eh, designado a través del Ministerio del Trabajo, con lo cual se completaría la nómina de cinco. Y ahí estaría ya una reestructura del Consejo Directivo del IES para despolitizar, para desburocratizar, para atender con, con eficiencia el manejo de esta institución, cuidando los recursos de los afiliados y haciendo que las prestaciones de salud, de jubilación y otras sean eficientes. Es, esos son los grandes principios. Ya, ¿no? Entonces, sí. los representantes de los trabajadores serían por elección. ¿Cuál sería el sí. mecanismo? ¿Cómo sería la elección? El sufragio, porque hay una, hay la sentencia de del año 2016 de la Corte Constitucional que dispuso de que la integración del Consejo Directivo del 10 se dé mediante los principios de igualdad, ya. de inclusión, de inclusión, ¿no? Uh -huh. o sea, y de participación, y dice, en la que todos los asegurados, en la que todos los empleadores participen en el proceso de integración del Consejo Directivo del 10. Y uno se pregunta, ¿y cuál sería ese mecanismo? ¿En donde qué? ¿Sería que vayan los 3 millones de afiliados? los mil jubilados allá, los mil empleadores, ¿cuál es el mecanismo? El único es el sufragio. Entonces la reforma que nosotros hemos puesto, que se lo haga a través del sufragio, no, a través del padrón, para que los uh, afiliados, los jubilados y los empleadores este, participen en ese proceso de integración del Consejo Directivo de Días. Yes. Es el mecanismo más idóneo, me, me quiero, Andrés. Okay. Y, luego, y, lo, y luego está lo del banco, ¿no? Actualmente el banco se integra por cuatro miembros, el presidente tiene voto de... Ya, el, el presidente del directorio del banco es el mismo presidente del Consejo Directivo del 10. ¿no? Hay uno que representa a los empleadores, no sabemos quién es actualmente. Hay otro que representa a los jubilados, tampoco yo no sé quién es, ya están años allí. Pero los designó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mm. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué interviene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Si él no sostiene el seguro social, si él no sí. pone un solo centavo. ¿Por qué? Entonces es la, inter es la, la intervención del Estado. En manejo de recursos privados, que son de los afiliados, ¿no? Está el ministro de Economía, ya, o su delegado. Entonces, como digo, hay cuatro miembros, voto de Mente y el presidente. Hoy estamos diciendo que no. Mediante un proceso de, 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 de selección, ¿no? De, de, de oposición y méritos, ¿no? Con gente especializada en manejo de recursos financieros, manejo económico, manejo de banca, eh, se lo integre eh, con, con cinco miembros, cuatro que deberían ser de los afiliados, de los jubilados, ¿no? Eh, podría ser también de los empleadores que eh, se los seleccione mediante estos principios que acabo de seleccionar, y quien dirija el director del banco sea a su vez el presidente del Consejo Directivo del 10, porque hay que recordar, Andrés, que antes, que cuando no había banco, había una comisión de inversiones, ¿no? Eh, que estaba dentro del Seguro Social, y por lo tanto toda esa estructura la manejaba el Consejo Directivo del el, el presidente, el, 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 el director general del 10, ¿no? Ahora eh, eh, ya ah, tenemos el banco que viene desde el año 2010, ¿no? Pero el, el error es de que el banco no lo constituyeron en banca de primer piso para que opere en el Ecuador, igual que, que opera la banca nacional. Uh -huh. No lo hicieron, entonces estamos diciendo que el banco sea un banco de primer piso, ¿no? Y Entonces, ese directorio estaría conformado con esos cinco miembros. Entonces ese es el okay. un capítulo 3 y el otro es la parte económica. ¿no? Bien, ahora eh, permítame, porque ya el tiempo se nos viene encima, Henry. Eh, también en otro de los aspectos pretenden que se acuerde un plan de pagos de las deudas que el Estado tiene con el IES, que ascendería a 10 mil millones. Pero eso suena bien y se puede poner en papel, pero si no hay el dinero van a decir a la hora de la hora, ok, pongamos lo que hay que poner, pero si no hay recursos, ¿de dónde salen? Eh, claro, entonces, eh, entonces, claro eh, entonces allí se pone ya en cuestionamiento el, el sistema monetario, el dólar, porque se entiende que el dólar debería, estar, eh, debería ser una moneda expedita en el que mueva todas las transacciones en el Ecuador, mm. y el Estado pueda cumplir, y las empresas puedan cumplir con sus presupuestos, con sus inversiones, con sus pagos. ¿no? y Entonces acá ese es el problema que algún rato habrá que conversar sobre el tema de la dolarización. Pero bueno, volviendo al tema, es de que eh, la idea es de que haya dos cosas, ¿no? Que a partir del año 2024 y ya se haga constar en el presupuesto todas las obligaciones que tiene que cumplir en ese año 2024 el Estado. Y estos 10.051 millones de dólares debe fijarse un plan de pagos, ¿no? Cinco años, siete años, diez años, ¿no? Porque eh, si son diez años, significaría mil millones de dólares anuales, Andrés, ¿no? Entonces, este, pero hay que hacerlo, porque el caso contrario se sigue acumulando y, y de repente, entonces, el Estado puede declararse insolvente de no, pagar, de no poder pagar sus obligaciones al Seguro Social, pero a nosotros no nos puede quebrar. Entonces, hay que hacer toda una reestructura y la reforma está orientada a eso, para hacer esa reestructura, porque en la parte económica, y yo quisiera concluir, Andrés, estamos diciendo que la única manera que el Estado pueda pagar esta enorme deuda pública es, es eh, transfiriendo acciones de las áreas estratégicas de la economía nacional. Estoy hablando del petróleo, de las telecomunicaciones, de la minería metálica y del sector eléctrico. Por ahí podría ser, por ejemplo, una fórmula adecuada para que el Estado pueda pagar sus obligaciones que tiene con el Seguro Social. Bien, muchísimas gracias a nuestro invitado. Es realmente importante esta iniciativa. Ojalá sea el seguimiento pertinente porque, como nos ha dicho, hay un tiempo que cumplir ahí. Está, está recorriendo ese, ese tiempo. De manera que... Es urgente tomar decisiones sobre el particular. Henry Llanes, exdiputado y representante de la Asociación de Jubilados, con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga buen día, Henry. Gracias, Andrés. Un buen día para ti y para la audiencia. Muy amable. Igualmente, gracias. gracias. 6:41 minutos de la mañana. De inmediato, continuamos nuestra agenda informativa. A propósito de lo que mencionábamos eh, al inicio, ¿no? analizar un tanto, me parece muy interesante. Vimos este tema en una crónica del de portal Primicias, en donde analizan el rol de la primera dama, digamos, de la esposa del presidente Guillermo Lazo, ¿no? María de Lourdes, eh, Alcíbar. Así es que allí hay una serie de elementos diferenciados, aunque bueno, cada presidente ha tenido su característica en términos de, de su pareja, de su compañera, de, de su esposa, ¿no? En el caso de... De Correa fue inexistente, nos recuerda a la crónica, es decir, nunca apareció en ninguna, bueno, por allí en algún momentillo, pero de manera muy esporádica y no tuvo ningún tipo de participación pública. ¿no? En el caso de la esposa de Lenin Moreno, ella sí fue delegada como su representante, por ejemplo, para presidir el comité interinstitucional del Plan Toda una Vida, es decir, tuvo una actividad así muy concreta. Pero en el caso de María Lourdes eh, Alcíbar, ella no recibió ninguna delegación por parte del presidente, pero curiosamente ha sido parte de muchas comitivas y además ha tomado partido, ha dado algunas intervenciones que fueron polémicas. ¿no? Gracias, María Dolores. Eh, no sé si estás con, eh, vemos allí, eh, no va a estar en. ya. Yeah. Eh, hay que arreglar esa cámara, María Dolores, ¿eh? que ya es la segunda vez que no te veo. Siempre es agradable tener el contacto físico con el entrevistado. Eh, así que bueno, eh, pero bueno, lo importante es la opinión. Gracias por acompañarnos, Lolo. ¿Cuál es tu evaluación del de caso concreto de la esposa de Guillermo Lazo? ¿Compartes esta inquietud a propósito de que no ha sido una figura muy clara? Es decir, ha estado súper cerca, pero no ha tenido viático, formalmente no ha tenido ningún rol. Bienvenida, buenos días. Hola Andrés, bien, muchísimas gracias por tenerme aquí para este tema. También saludar a todos los que nos escuchan. Eh, yo creo que este no es un tema exclusivamente de, de María de Lourdes Lazo, eh, sino el tema en general de la figura de la primera dama y cómo no existe una regulación al respecto. Mm. Eh, que creo que este problema se hizo más evidente eh, durante este periodo presidencial, precisamente por. Eh, la cantidad de líneas grises que creo yo se cruzaron y la imposibilidad de fiscalizar un trabajo o una presencia mejor dicho porque no era un trabajo ciertamente que no está regulado uh -huh. entonces eh, esto no es un tema menor y, y claro esto además que lo que lo que saca el portal Primicias del día de ayer dos dos y algo años después es una crítica que muchos de nosotros hemos venido haciendo durante mucho tiempo eh, y recordemos que cuando muchos de nosotros hacíamos esta misma crítica, ya desde hace dos años, eh, éramos objeto de, de mucho ataque y de mucha resistencia, porque mucha gente te decía como, bueno, pero, o sea, ¿qué te importa que, que vaya la esposa? Eh, eh, mucha gente en ese tiempo, que, 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 era, que era increíble, decía, eh, está bien que la esposa, que sea una familia unida. Que el esposo esté con él. Y yo creo que este es un tema aparte. O sea, el, el tipo de matrimonio, el tipo de relación que tenga un presidente con su esposa, creo yo que no debe trascender de lo público. Entonces, es importante, en primer lugar, plantearnos: bueno, nosotros como país, nosotros como Ecuador, ¿qué queremos que eh, sea esta primera dama en el contexto de lo público? Porque yo creo que ciertamente la primera dama no puede escapar de tener algún tipo de presencia pública y ciertamente es una figura pública. Y esto supone eh, que va a participar de ciertas cuestiones que finalmente terminan afectando la vida de todos, por un lado. Y por otro lado, esa presencia tendría que ser objeto de un nivel de fiscalización. Y esta a mí me parece la parte medular de este debate. ¿Hasta dónde le podemos fiscalizar a una persona cuyas cuya presencia dentro de lo público no está regulado por la ley. Claro. Hasta dónde le podemos eh, fiscalizar a una persona que está presente y tiene incidencia, además, en este caso, de decisiones importantes para el Estado y para los ciudadanos, pero que como no recibe plata del Estado no recibe un sueldo estatal, un poco queda fuera de esa fiscalización. Claro. Entonces, creo que esta, la lección eh, de estos dos años y medio con respecto a la señora eh, primera dama es, hay que regular ese ejercicio y hay que establecer límites, porque creo yo, el, el tema de ser esposa del presidente, creo yo que no puede ser carta blanca para incidir en temas que le corresponde decidir a alguien que ha sido democráticamente elegido en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, no creo que es carta blanca para estar en lugares donde, por ejemplo, solamente el presidente o solamente ciertos funcionarios públicos con determinadas funciones dentro del Estado podrían estar. Claro. Entonces y en esa peor... línea, perdona que te interrumpa Lolo, en esa línea efectivamente se menciona dos episodios en la crónica de primicias, en donde menciona que. Ella, ella estuvo sentada junto a Lazo en la tensa reunión de la CONAIE en el 2021, en un tema que tenía que ver con las demandas del movimiento indígena. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver ella ahí? Me explico. Y también en el otro momento, cuando habla del Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Unidos, allí en Nueva York. Es decir, ella ocupó incluso un lugar más preponderante que el propio canciller. Entonces, uno dice, a ver. Si quiere acompañar, que me parece estupendo, como tú dices, hay una relación muy unida, me parece genial. Además, en el caso de esta pareja, creería que está el tema de salud del presidente Lazo, que requiere efectivamente de un acompañamiento permanente. Yo creo que por allí también ha sido una necesidad, digamos, entre comillas. Pero eh, pero de todas maneras, ya, ok, está acompañando, pero si hay un momento ya en que empieza la reunión, ¿por qué ella tiene que tener ese rol? Porque surgen suspicacias, es decir, realmente ella no tiene ahí. Vela en el entierro, como dicen popularmente. Claro, y, y esos, esos dos episodios lo, los menciona Primicias, pero menciona otros más que a mí me parecen más importantes. Uh -huh. Porque podría uno podría decir, yo creo que el tema de que una persona que no tiene las credenciales para ello tenga privilegios sobre el resto de ciudadanos molesta. O sea, cuando una persona que no tiene las credenciales de la preparación y creo yo, con todo respeto, ni siquiera sabe del tema que se está tratando que ocupe estos lugares que le correspondería a otra persona, que por último no le corresponde a nadie, que no le corresponde a ningún ciudadano, creo que causa molestia en el sentido de esta señora tiene privilegios que no le corresponden. Uh -huh. Y esto genera resistencia, en primer lugar. Uh -huh. Y en segundo lugar, también la crónica de primicias del día de ayer mencionaba otros episodios que a mí me parecen más graves inclusive, porque da cuenta de la influencia de alguien que no ha sido electo popularmente claro. en el proceso de toma de decisiones que afectan los derechos de las personas. Y yo me voy a referir a dos cosas que a mí creo que me parecieron las más graves y creo que fue, digamos, el punto de, in de inflexión donde muchos de nosotros dijimos, esta señora en realidad es un caballo de Troya mm -hmm. metido en carondelet, especialmente con respecto a derechos humanos. Claro, la claro. primera es una intervención por el Día de la Mujer que se hace, me parece que en el año 2021. Terrible, ¿no? eh, donde es una intervención provocadora a mi criterio y lo dijimos en ese momento es una intervención que evidentemente estaba diseñada para exacerbar eh, molestia en un sector de la población especialmente el movimiento feminista que tiene ciertas lecturas de, de cuestiones como la violencia contra la mujer entonces llega el día de la violencia contra la mujer a un discurso oficial básicamente hacer dos cosas mediante su discurso negar la existencia de la violencia contra la mujer porque dice nadie nos violenta nosotros nos violentamos solitas a nosotros mismos o sea es un discurso negacionista de una realidad que es tan cierta que incluso naciones unidas establece un día oficial para eh, reflexionar y erradicar la violencia contra la mujer pero ya que esta señora dice en el día de la violencia no en realidad no hay violencia lo que hay son mujeres que nos dejamos someter. Eso es una bofetada, perdón, claro. no solo al movimiento feminista, pero yo creo que al, a, la, a, la, a, la, a la naturaleza de lo que se conmemoraba ese día y sobre todo a... Miles de mujeres ecuatorianas que son víctimas de violencia. Y, y de, permíteme agregar algo, también dijo, si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar, como si fuese así de, de fácil, no de respetar frente a un agresor violento, ¿no? Es decir, eh, refleja, refleja sin duda un, una suerte de desconocimiento sobre la temática social. Yo no creo que es un desconocimiento, Andrés. Yo durante mucho tiempo reflexionaba sobre esto y decía, es que, claro, esta, esta señora no sabe, pero es que no, no es posible no saber. Y e incluso cuando uno está ocupando un cargo, un perdón, cuando uno, uno tiene este, este nivel de exposición pública, así no ocupe un cargo público, pero tiene un nivel de exposición pública y se prevé que esta persona... Que no ocupa un cargo público y que no debería estar hablando en espacios públicos, pero sin embargo lo hace. Va a dirigirse a la ciudadanía. Hay un equipo atrás comunicacional que le puede preparar, que le puede decir, mira, esto es de esta forma, claro. eh, tu discurso, pero no lo hace. Entonces, aquí, aquí justo iba a este segundo problema a propósito de esa segunda parte de la intervención que tú mencionabas. El tema de la arrogancia, de despreciar incluso estas formas básicas. De comportarse dentro del espacio público. Uh -huh. O sea, alguien que está en el espacio público que no conoce el tema del que está hablando debería por lo menos aceptar directrices. Claro. Y me parece a mí, y esto también creo que es una crítica que se le puede hacer a Lazo, son personas que desde su. Eh, egolatrices desde su narcisismo no aceptan la, la dirección la sugerencia y el acompañamiento de las personas que dentro de su propio equipo son expertas en el tema entonces salen y dicen cualquier cosa y con esto exacerban ánimos entonces uh -huh. esta, es, esta es la primera, la primera cosa que vi mi sorrido me acuerdo en esa oportunidad y luego hubo otra cosa que fue todavía peor Andrés que fue eh, tú recordarás cuando se discutía el tema de ya eh, el, 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 en la Asamblea y luego el veto presidencial a la ley eh, que, que, que pidió la Corte Constitucional que se haga para regular el tema del derecho de las mujeres víctimas de violación a acceder a un aborto seguro y gratuito. Uh -huh, uh -huh. Y en esa oportunidad, e incluso antes, eh, la señora María de Lourdes del Cibar lo que hace es unirse públicamente. Con los movimientos providas, es decir, los movimientos que se, que se oponían a la sentencia y luego a la elaboración de la ley, y lo hacía públicamente. Hmm. O sea, ella, estando en un sitio de influencia que el poder público, lo cual exigiría neutralidad con claro. respecto a los intereses y pretensiones de todos los ciudadanos, lo que hace ella es apalancarse de la situación de poder y privilegio que tenía para favorecer a un determinado grupo, pero además en detrimento de, de los que estábamos en la otra orilla. Porque esa presencia de ella lo que hace es generarnos ataques digitales, porque... Por favor, en, a, estas alturas, a estas alturas no es posible que se siga sosteniendo que no existe un troll center que estaba dedicado a perseguir, hostigar e insultar a la oposición. Mm. Existía y ese troll center se activaba especialmente en base a los intereses y pretensiones de esta señora. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de un gobierno que es respetuoso? de los derechos humanos, cómo podemos hablar de un gobierno que tiene neutralidad frente a los intereses del ciudadano, cuando una persona que sin tener la potestad legal de toma de decisiones, sí tiene un lugar de influencia en esos procesos claro. de toma de decisiones y públicamente, porque yo creo que uno puede tener, digamos, eh, para dentro de sí mismo sus creencias, sus preferencias, yo creo que eso es inevitable, pero hacerlo público. Como una forma de provocación, como diciendo, ahora que yo estoy en esta situación privilegiada y de poder, ustedes van a ver quién es el que manda. Y ustedes van a ver a quién yo favorezco y a quién protejo con mi manto, porque además era un discurso totalmente eh, religioso eh, infantil el que se el que se eh, tenía en ese momento donde ella se le ponía como una suerte de santa patrona de la causa antiderechos como las llamamos nosotros. Entonces, en realidad el resto de la ciudadanía dice, bueno, ¿qué, qué oportunidad tengo yo de que mis pretensiones sean escuchadas, cuando desde el espacio de toma de decisiones ya hay un evidente sesgo hacia uno de los lados de, de las partes en las que están, eh, cuyas pretensiones están en juego en estos debates sobre el aborto. Yeah. Entonces yo creo que ha sido una figura que, uh -huh. y, y todo esto no es un tema menor, porque yo sí creo que eh, la presencia incómoda, la presencia innecesaria, y me atrevo a decir también la presencia ilegal de esta señora ha generado fastidio, ha generado tedio, y ha sido uno de los factores importantes del de desgaste de la imagen de Guillermo Lazo. En Porque la creo crónica que... también eh, sí. se hace alusión a que tanto fue la influencia de María de Lourdes con Guillermo eh, que finalmente se crea o se incorpora en el calendario ecuatoriano un día, el Día Nacional del de, Día de los Valores, que fue por influencia de la señora alcíbar eh, Bueno, uno dice no está mal finalmente reflexionando sobre los valores pero es que así no se hace la, la gestión pública no es decir no es porque le parece bien a tal persona o okay, que hagámoslo eso deben hacer digamos de otro tipo de iniciativas no entiendo que esa es un poco la observación Lolo claro y tiene que ser un espacio donde, o sea las decisiones en de lo público tienen que tomarse por quienes tienen la potestad y han sido designados para ello pero además a partir de un de, de un de un de una permisión de que la ciudadanía se le permita debatir sobre ello. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de los valores, pero de mis valores. Claro. O de claro. lo que yo considero valor. ¿Por claro. qué? Porque resulta que estoy en una posición de poder privilegiada donde puedo hacer lo que quiera y esta, esta posición que yo siempre. Esta este es mi percepción, evidentemente, muy desafiante de ahora que yo tengo esta posición de poder. Claro puedo imponer Aprovecho. mi criterio, mis preferencias, mis sesgos a ustedes que no. Mm -hmm. Entonces, evidentemente, claro, a ver, yo, a ver, la otra cosa es que yo creo que, es, y por eso yo digo, se tiene que regular en realidad, porque, claro, hay gente que dice la figura de la primera dama es una figura anacrónica, mm -hmm. es una figura incluso hasta medio patriarcal, si quieren, podría haber evidentemente un primer caballero eh, en algún momento, claro. eh, en algún momento, casi, casi que. Eh, podría, podría haber sido el caso de, de si el resultado electoral en estas últimas elecciones era otro. Uh -huh. eh, pero el, el tema no es criticar la figura, porque esta es, esta es la presencia de, de quien es pareja del primer mandatario es algo inevitable. Sí, pues. Porque, como como tú decías, Andrés, hace un rato, también se veía medio extraño cuando Anne Malherbe. La esposa de Rafael Correa estaba un poco relegada en un rincón donde no se la veía. O sea, era, era incómodo en realidad eso también. también. Claro. Pero creo que se tiene que regular y, sobre todo, la primera dama tiene que entender que, y esto eh, pensando ya en, en la viña balbonesi, que me parece que ha tenido hasta ahora una eh, participación. Irreprochable en ese sentido. Es alguien que, que creo yo, me da la impresión a mí, está tratando de buscar un lugar donde ella pueda. Servir en lo público. Mm. Parece ser que a ella le gusta el tema del asistencialismo, lo cual también le ha generado críticas por ciertos sectores de la población, pero me, me, me da a entender que ella, un poco, este es el tema que le interesa y este es el tema en el que ella va a aportar. Mm, y, mm. y eso, en principio, no creo que está mal. Lo que está mal es cuando alguien se aprovecha de esta posición para tener lugares de privilegio en debates que no le corresponden en el, en el espacio de toma de decisiones y, sobre todo, cuando se utiliza esta ventaja, evidentemente, para incidir de manera eh, des de desproporcionada en decisiones que, por último, todos deberíamos tener ese espacio. Entonces, sí. creo que es un llamado a la reflexión de, bueno, ¿qué le corresponde ser la primera dama? Uh -huh. Y sobre todo, en el caso de Lazo, reflexionar cómo esta presencia eh, demasiado invasiva de María de Lourdes Lazo es, creo yo, uno de los factores por los cuales la gente... Eh, tiene fastidio del, del gobierno de Lazo y sí es un factor de, que, que evidentemente es suma, abona la impopularidad que creo que ahora tiene. Lolo, el tiempo se nos acabó, pero quiero rápidamente que me comentes algo, porque eh, hablamos al inicio sobre el tema, de, o tú mencionaste el tema de la regulación, pero ¿cuál sería el alcance? Fíjate que un oyente, Pío Francisco Rodríguez Flor, dice, buenos días Andrés, un excelente día. Eh, ¿Cuál sería, o sea lo hace como en plan irónico, dice, regulemos a todos con las leyes, ¿dónde está la libertad de la persona? Es decir, eh, obviamente hay una diferenciación entre una primera dama y el ciudadano de a pie, ¿no? Pero a, a lo que voy es cuál sería el alcance de esa regulación. Eso yo creo que habría que, que, que reflexionarlo y tendría que ser materia de un amplio debate público. Pero sí, ciertamente yo estoy de acuerdo contigo, Andrés, en el sentido de que no se entiende... Y creo que nunca se entendió y por el comentario de, del oyente eh, se evidencia esto, ¿no? No se entiende que no es lo mismo un ciudadano que vive en la privacidad de su casa y que no puede impactar claro. eh, lo público uh -huh. que alguien que, por fuerza de la situación, que podría ser, bueno, mi esposo es presidente, por fuerza de esta situación yo me veo expuesta a lo público claro. y en ese caso sí tendría que haber regulación. O sea, lo que nos la experiencia de todo esto, la, las reflexiones a las cuales nos llevan todos estos hechos es que quizás debería necesitarse un nivel de un nivel de regulación. Uh -huh, porque uh -huh. además, claro, o sea, es un poco discrecional las labores que se le asigna a una primera dama que igual hará sus labores con, con erario público porque no lo hacen ciertamente de su bolsillo. Entonces, si eso no está regulado, surgen problemas. El primer problema es, bueno, ¿dónde nomás le podemos poner? Porque, por ejemplo, la esposa del presidente Moreno estaba abocada a un, a un cierto sector también asistencial, me parece que, que, que trabajaba con las personas con discapacidad, no recuerdo bien, pero se le asigna esta parte también asistencial, ¿no es cierto?, que requiere recursos, que requiere viáticos, que requiere personal. ¿Cómo estamos fiscalizando eso? No se puede, porque en realidad como no está regulado, claro, como claro, no claro. existe un, una una asignación formal de recursos, Listo. entonces es un, es un área muy gris. Listo. Y luego la otra pregunta que yo me haría es, bueno, ¿qué nomás le podemos dar? Porque si el día de mañana un presidente le da la gana. De lo que hemos visto, podría asign asignarle, bueno, usted esté en los directorios de las empresas públicas, eh, ah. no sé, eléctricas, se me ocurre. Shoot. Porque como no está regulado, podría pasar. Entonces, claro. yo creo que debería haber algún límite a, a las actividades y a los espacios donde deberían estar estas personas, incluso si son personas con una mentalidad avanzada, incluso en el caso de que fueran, creo que este no fue el caso, pero personas preparadas, eh, inteligentes, diría yo, que podrían aportar que sería Bien. maravilloso, pero tenemos que saber dónde, cuándo, con qué recursos y hasta dónde va a haber esta, esta participación suya en el espacio público, que creo yo que es inevitable. Listo, muchísimas gracias. María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, hablando de un tema no menor, el rol de la primera dama, sus alcances, su regulación, un tema que debería ser considerado para un debate mucho más profundo, sin duda, para tener claras las reglas sobre esa participación. Que tengas buen día, Lolo, gracias. Gracias a ti Andrés, que tengas un lindo día. Igualmente. Bueno, de inmediato, demos la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Estamos un poco aquí eh, eh, con el tiempo justo. Eh, vamos a hablar sobre o hacer una suerte de evaluación que tomando en cuenta lo que ha sucedido no será tan extensa porque creo que el panorama está claro y pues bueno, hemos invitado a dos expertos en la materia, la doctora Carla Álvarez, ella es catedrática sus investigaciones van en temas de seguridad interna y externa y el coronel del servicio pasivo Mario Pasmiño, analista internacional en seguridad y defensa gracias, la idea como le anuncio evidentemente es hacer una suerte de evaluación en los diferentes frentes que tienen que ver con la inseguridad eh, también veía un reporte en donde las cifras realmente hablan de un periodo funesto para el país, ¿no? Es decir, en términos de muertes, eh, cómo ha incrementado las muertes violentas. Realmente, primero vamos a ir eh, una, una lectura, digamos, general y luego aterrizamos en algunos aspectos. Así que empecemos con... Con usted, Carla, ¿cuál es su evaluación general de lo que nos deja el gobierno de Lazo en términos de la lucha contra la, el crimen organizado? Buenos días. Hola, buenos días, Andrés. Un saludo al, al coronel y a toda la audiencia. Eh, pues bueno, definitivamente para mí el balance es negativo, nos deja eh, en saldo, el saldo en rojo. El saldo en rojo literalmente, tanto porque las cifras son eh, absolutamente alarmantes de la violencia como porque por toda la sangre derramada, digamos. Somos eh, un país que pasó de tener una condición eh, bastante pacífica a ser un país que ahora, bueno, ha perdido completamente la tranquilidad y esto ha ido acompañado de omisiones también de políticas públicas que han sido eh, muy contrarias incluso al sentido común. Y hemos tenido un equipo de trabajo con unos cuadros que eh, han sido muy improvisados. Ha sido como un sector de la, de la seguridad que ha estado muy masculinizado, pero mm. con cuadros que no han estado preparados para tomar decisiones. Y como se ve, no han manejado ni estadísticas, no conocían eh, de políticas o de estrategias efectivas. Y bueno, cada día para peor la situación del Ecuador. Y estoy hablando de masacres carcelarias, de que el Ecuador pasó de no tener ninguna masacre a ser uno de los que tiene los peores registros de violencia carcelaria, y eso está vinculado también con la violencia en las calles. Tenemos ahora, eh, somos uno de los países más violentos de la región, eh, el número de muertes es eh, impresionante, mm -hmm. muchas de estas muertes con armas de fuego, y aún así tenemos una política de desregularización, digamos, o de... Sí, de flexibilización del porte de armas en el país. Tenemos también un incremento de actividades ilícitas con una concentración excesiva en el narcotráfico, mm -hmm. aun cuando hay otros temas también que comparten la agenda, es decir, una serie de... Eh, falta de conocimiento, una serie de omisiones y acciones que nos han llevado a tener, a vivir la situación que tenemos actualmente. De hecho, coronel, aquí hay una cifra que efectivamente va en la línea de lo que nos dice nuestra invitada, y es que entre el primero de enero y el 18 de octubre de este año, seis personas, seis mil fueron asesinadas en el Ecuador. Y si la tendencia continúa, dice este reporte cerraremos este año con 7.600 asesinatos en un año, lo cual es una cifra espantosa, no escalofriante, porque es eh, 2.000 más que lo que ocurrió en el 2022. Es decir, los niveles de muertes violentas realmente no han tenido ningún tipo de freno, al contrario, pues han incrementado. ¿Cuál es la explicación? Buenos días. El, el audio, coronel. Andrés, muy buenos días. Un Qué cordial tal. saludo también para Carla. Eh, con relación a la pregunta que usted me está formulando, pues sí, esto hay un incremento eh, bastante fuerte con relación a las muertes violentas y nos ubica entre los 10 países más violentos a nivel mundial. Imagínate. Somos el segundo, si no estoy mal yo, en América Latina después de Venezuela y eh, tenemos otros récords impresionantes. Eh, somos el segundo país en exportación de cocaína por sobre, sobre Colombia y sobre eh, Perú y Bolivia hacia África, por debajo de Brasil. En sí, tenemos un sinnúmero de récords bastante impresionantes, pero este gobierno se ha caracterizado también por un nivel de improvisación permanente. Eh, ha sido un gobierno reactivo, no proactivo, no ha planteado, no ha generado escenarios, no ha planificado para poder hacer frente a las diferentes amenazas. Ha permitido y ha facilitado el incremento del crimen organizado transnacional. Ha eh, incrementado el flujo de narcotráfico hacia el interior del país. Mm. Ahora estamos rompiendo las, las cifras de aproximadamente 800 toneladas que ingresan por la frontera norte, 96 por la frontera sur. O sea, hay un incremento notorio sobre también este tipo de, de acciones. Se ha incrementado la minería ilegal, la migración descontrolada, el tráfico de armas. Fíjese lo que acaba de pasar hace un día y medio mm. uh, o dos días atrás en, bueno. eh, en Galápagos. Mm. Entonces, eso nos sitúa dentro de los países como una de las principales plataformas de exportación de, de cocaína y también como una de las principales plataformas al momento relacionadas con el tema narcotráfico. Hola, eh, pero perdón, tráfico de armas. Permítame que una inquietud, coronel, en esa línea de lo que usted está mencionando, pero también el gobierno se ha vanagloriado en varias ocasiones a propósito del volumen de incautación de drogas, porque nos ha dicho el, el promedio en anteriores gobiernos ha sido entre 50, 60 toneladas y ahora se superan a 180, que eso habla de la eficiencia para ese trabajo. A ver, eh, hay que ser muy claros, eh, de acuerdo a los reportes internacionales, lo que usted captura generalmente es el 10 a 15%. Por ciento del tráfico de drogas que existe. Mm. Y sabe muy bien la Policía Nacional y también sabe muy bien el, el gobierno central que en el reporte que están haciendo mención, que es un reporte de Naciones Unidas, eh, ahí dice claramente que somos el tercer país a nivel mundial en capturas. Esto está bien, mm. pero si ustedes recorren cuatro páginas más adelante, van a darse cuenta también que nos ubican en el segundo país en exportación de cocaína hacia África, hacia Medio Oriente y Europa. Entonces, quiere decir que... Ese volumen de droga que sale de las plataformas internacionales, que son los puertos ecuatorianos, están causando una pésima imagen en el escenario internacional. Entonces, no hay inversión, tampoco hay capitales que puedan ingresar hacia un país que es considerado sumamente violento e inseguro. El país, además, ha tenido crisis carcelaria, una crisis de, de gobernabilidad, se ha incrementado también. El, lo que habló carla hace un momento y usted también andrés el nivel de, de muertes violentas la imagen eh, de, del país se ha visto deteriorada esto ha repercutido directamente en eh, el tema también del país riesgo que ha subido cerca de dos 2000 puntos sobre lo que estaba anteriormente entonces hay un, un problema sumamente grave y esto yo creo que es carla lo mencionó Creo que se debe eh, específicamente al tipo de asesoramiento que tenía el presidente de la República. Mm. Un asesoramiento sumamente débil, un asesoramiento mm. yo diría más de, de un grupo de personas o amigos del presidente que pues eh, siempre alababan sus, no, sus desaciertos de y eso pues eh, generó un problema mucho mayor para el país. En esa misma línea, eh, continuemos con otra faceta, otra área de este crimen organizado que se ha reflejado claramente en las cárceles del país, Carla. Es decir, aparte. Esto no fue sorpresa para el gobierno de Lazo, porque ya terminando el de Lenin Moreno hubo una crisis carcelaria, de manera que él debía haber estado alerta a propósito de este tema. Pero lo cierto es que en sus 30 meses de gestión se produjeron 14 matanzas en 5 cárceles del país, con un saldo de 387 presos asesinados. Realmente unas cifras impresentables, porque evidentemente el gobierno tiene la responsabilidad de custodiar y proteger a quienes están en los centros carcelarios. Es decir, realmente también hay un fracaso. En términos de la política penitenciaria en el Ecuador. Sí, definitivamente. Y como tú como tú dices, hay este fracaso tan rotundo. Pero también voy a en este punto voy a hacer un comentario súper impopular, uh -huh. pero hay que hacerlo. Uh -huh. eh, probablemente los indicadores de violencia del Ecuador nos han acercado más a la situación de Venezuela en este periodo que en ningún otro. Uh -huh. Es decir, cuando cuando te digo esto, te estoy hablando del número de de muertes que excedió todas las expectativas policiales para este año. El peor de los casos se preveía con seis mil muertos y ahora esa cifra está superada en mucho. Y esto significa indicadores de una tasa de más o menos 40 muertos por cada 100.000 habitantes. Es una tasa similar a la de Venezuela que en algún momento registró hasta 47 muertes por cada mil habitantes. También tenemos esta crisis carcelaria donde la recurrencia, la brutalidad y el número de muertos nos asemejan mucho a la situación que se vivió en Venezuela hace ya una década. Si esto se vivió en Venezuela, que tuvieron estas crisis carcelarias, aunque la crisis del Ecuador ha sido más larga en el tiempo, pues lo que puede venir es también un derramamiento de la criminalidad, una repotenciación de las pandillas una incluso una transnacionalización de su actividad que lo único que haría es agravar aún más la situación del Ecuador es decir estamos de este momento en una situación como muy crítica Hay, así como como Venezuela tiene un desgobierno digamos y una debilidad institucional enorme el Ecuador también evidencia esa fragilidad institucional y que no lo digo yo, que lo dicen los organismos internacionales, ¿no? Que en el Ecuador el crecimiento de la criminalidad es exponencial y el debilitamiento de la institucionalidad también lo es. Y eso, claro, es una mezcla explosiva que lo único que hace es eh, pronosticarnos un augurio o, o, as, o darnos un augurio de que las cosas podrían empeorar en Ecuador si no se toman las decisiones adecuadas, si no viene un equipo de trabajo que conozca del campo y que tenga claridad y estrategias para poder eh, solventar esta situación, para poder como recomponer un poco, recomponer toda esta eh, situación de violencia y de inseguridad que vivimos y poder recuperar de alguna manera la paz, porque definitivamente la paz y las condiciones de el tejido social, las condiciones de convivencia pacífica impactan sobre lo económico. El... Nunca vamos a poder pensar en una reactivación económica si no recuperamos las condiciones de paz. El fracaso entonces ha sido contundente a propósito de, que, de la ausencia del Estado en, las, en los lugares más eh, complicados, más peligrosos, donde dominan pues, los líderes de los carteles, de estas mafias, de estas bandas. Y entonces eh, Carla decía en que puede ser que empeore la situación. Entonces yo le pregunto, este, coronel, no sé si quiera comentar algo al respecto, pero además agregar que la propuesta del candidato Novoa, hoy presidente electo, es el alquiler de barcazas para tener allí a los más peligrosos. ¿Esta es una alternativa interesante a su juicio o le preocupa aquello? A ver, yo creo que el tema de carcelario hay que verlo desde otra óptica. No creo que la solución esté en la construcción de barcazas para trasladar a los reos hacia eh, fuera del continente. Eso va a generar un sinnúmero de problemas internacionales con derechos humanos, porque recordemos que esas personas también tienen sus derechos. Aunque no nos gusta a todos los ecuatorianos, tienen sus derechos y tienen que respetarse esos derechos. Por lo tanto, no creo que sea una alternativa eh, prudente. Pero eh, acotando con lo que, la línea que estábamos analizando, uh -huh. fíjese: hay un, una situación. Uh -huh. En el país se han incrementado el nivel de santuarios donde ejerce, se ejerce una gobernanza criminal. Estos santuarios, hace dos años, cuando ingresó el presidente de la República, estaban aproximadamente en 12 a 13 santuarios a nivel nacional. Hoy tenemos cerca de 86 santuarios regados en todo el territorio nacional, sectores en donde el Estado no puede ingresar por falta de capacidad operativa y también porque esos ya están tomados por el crimen organizado. ¿Y ¿Qué santuario Ese... concretamente, coronel? ¿qué, ¿Qué son los santuarios? Es decir, ¿es un barrio, es una casa, es una construcción? ¿Qué es? El barrio, eh, eh, un santuario, es un espacio territorial. Puede ser un barrio, puede ser un cantón, puede ser una parroquia, donde controla el crimen organizado y donde no puede. Le pongo ejemplos concretos. Bastión Popular, en Guayaquil, mm. en, eh, en Esmeraldas, el sector de La Guacharaca, por citar algunos de, de, estos, okay. eh, de estos barrios. Eh, entonces, estos están regados en la, en la diferente periferia nacional. Otro aspecto que me parece sumamente importante: el gobierno central facilitado la penetración del crimen organizado transnacional y este es sumamente grave al no darle eh, yo diría cierto tipo de, de, de freno a esta actividad del crimen organizado pues esto ha proliferado en el mm -hmm. escenario nacional y al momento vemos que gran parte de algunas estructuras delictivas que antes estaban en otros espacios territoriales se han trasladado ya Hacia ese vector que comprende el departamento de Nariño y la provincia de Esmeraldas, en busca justamente de esas condiciones. El país, recuerde usted que en el 2003-2004 no estaba el presidente Lazo, indudablemente, pero ahí el país cambia de condición. Y ese cambio de condición es por las características que tenía el país en ese tiempo, que han ido incrementándose paulatinamente. Y esto es lo que está generando un problema más grave. El país tiene tres décadas de penetración, pero en este último periodo del presidente Guillermo Lazo, pues estas tres décadas de penetración se han visto incrementadas radicalmente con relación al tema de la penetración en el estamento gubernamental, en el estamento de control, en el estamento judicial y en el estamento social. No han habido políticas públicas claras que vayan orientadas específicamente a la solución de los problemas sociales. Y uno de los problemas más graves que tiene el país, indudablemente, que es la violencia y la inseguridad. Es lo que pide primordialmente el ecuatoriano, que le den garantías. Ahora, yo creo que el próximo gobierno tiene necesariamente que corregir algunas de estas, de estas eh, acciones nefastas que ha tenido el presidente Guillermo Lazo. Pero ¿dónde está el principal problema y el principal, yo diría, error que cometió el presidente Guillermo Lazo? Es pensar que el tema de seguridad ciudadana... Es un tema netamente policial y que por lo tanto se uh -huh. tiene que solucionar policialmente. Entonces tengo que mejorar el PAI, el UPC. Eh, uh -huh. Eso no es, señores. El tema es tan grave que estamos afectando el contexto de lo que se llama seguridad nacional. Por lo tanto, son otros factores completamente diferentes los que tienen que intervenir. Ahí están. El, el, el Poder Nacional el, uh -huh. considerado como eh, el tema. Eh, el poder económico, el psicosocial, político, el poder eh, militar, todos estos componentes son los que tienen que darle esta solución. El gobierno ha fracasado porque en ningún momento consideró que el máximo organismo de seguridad del Estado, me refiero al COSEPE, debería estar en sesión permanente porque la crisis de inseguridad que tiene el país. Amerita que este máximo organismo esté trabajando directamente en la solución de los problemas nacionales. Ahora, Carla, en el tema de cárceles tal vez para cerrar este capítulo, eh, hubo momentos importantes en donde, eh, al estilo Bukele, nos presentaron unas tomas de los presos en, eh, acostados en el piso, eh, eh, manifestando el dominio que tenían de ciertos eh, pabellones. ¿Por qué? O a qué atribuye de que no se dio continuidad porque efectivamente ocurría eso pero después de un par de meses nuevamente o antes incluso ya nuevamente surgía otro episodio que dejaba en ridículo al gobierno porque hablaba el gobierno de que tenía el control y ellos demostraban que no porque nuevamente subían a los techos nuevamente tenían alguna balacera me explico es decir por qué no se aprovechaba ese momento en donde aparentemente sí tenían el control de ciertos lugares peligrosos bueno definitivamente esto ocurre porque no había una política pública para manejar las cárceles, no había una política carcelaria y nunca hubo una política pública de, de seguridad tampoco, porque nunca supimos hacia dónde quería ir el Ecuador, hacia dónde se iban a enfocar los recursos, tampoco supimos para qué estaban contratados los, los cuadros, los ministros, los viceministros, no teníamos idea hacia dónde iba el país en materia de seguridad ni en materia carcelaria. Entonces, todos los eventos que vimos no pasaron de ser un show mediático para un poco contener las voces que, críticas con el gobierno, pero no hubo nunca un plan. Y es bien importante decir que las cárceles en general presentan, las cárceles latinoamericanas además, presentan dos características que hacen que la violencia surja, ¿no? La una es el exceso de punitivismo el querer castigarlo todo con cárcel y la segunda es la precariedad de la infraestructura, de la atención de los PPLs, del hacinamiento, la falta de controles y de tecnología para impedir el ingreso de armas, eh, sustancias, etcétera. Bueno, estas dos condiciones el Ecuador las tiene muy marcadas y no se ha hecho nada ni por, eh, ni por aliviar la presión carcelaria que se ejerce desde el... Código Integral Penal del Ecuador, que es el que sanciona, mm. y tampoco se ha hecho nada de, para mejorar la infraestructura del país. Mm. Entonces, nosotros vemos que en estas tomas se refuerza esto que yo he dicho muchísimas veces. Tenemos un gobierno, y por suerte está por acabar, tenemos un gobierno absolutamente retórico, mm. que cree que el gobierno está en, o que gobernar está en decir cosas, y no. Para gobernar hay que hacer cosas, hay uh -huh, que uh -huh. cambiar leyes, reforzarlas, hay que asignar presupuestos, hay que tener claro hacia dónde se va, tener indicadores, tener una política pública. Y eso jamás existió en el gobierno del, del presidente Lazo. Esperemos que esta situación se revierta, ¿no? Okay. Porque es posible tener indicadores claros. La seguridad es una política pública como cualquier otra, es un campo que amerita. Indicadores de evaluación, planificación y por ello necesita cuadros adecuados que puedan enfrentar la situación y que puedan ir más allá de estas imágenes de vamos a poner orden un ratito claro. hacia tener una una política de vamos a reforzar el sistema carcelario para cortar el vínculo de las bandas criminales que están apresadas de los líderes para cortar ese vínculo con la calle para detener la criminalidad y la violencia. Entonces, okay. bueno, hay cómo plantearnos eso. Me queda tiempo para una última ronda, eh, Mario. Me gustaría eh, incorporar al nuevo presidente electo porque... El día de mañana ya se posesiona formalmente y aún no se conoce si se va a funcionar el Ministerio de Gobierno y del Interior. Esta ha sido una idea que está sobre la mesa. Tampoco se conoce o no ha estructurado todavía el Gabinete de Seguridad. ¿Qué lectura tiene? Es decir, es el tema más importante que más preocupa y resulta que el señor Novoa mañana se posesiona, pero es un misterio todavía qué va a suceder en este, en este tema. ¿Qué, qué opina? Yo creo que ahí hay una deficiencia eh, grave porque el presidente debería haber presentado ya su gabinete eh, una vez que fue electo. decir, sí, señores, con este grupo de ecuatorianos pienso yo gobernar. Mm. Y aquí el punto importante es que estos ecuatorianos tienen que ser técnicos profesionales. El país amerita no. Eh, amigos ni tampoco coiderios políticos, amerita al momento la crisis que tiene el país, amerita gente profesional que vaya, que conozca la temática y que vaya a plantear soluciones soluciones innovadoras, soluciones que no se han planteado al momento y que puedan verdaderamente frenar este auge delictivo y de este auge de inseguridad que tiene el país. Yo creo que hay algunas propuestas en su plan de gobierno del presidente eh, Novoa que son interesantes eh, sumamente interesantes mm. y creo que deberían implementarse inmediatamente. El tema de la consulta popular, a mi criterio, es vital para poder eh, trazar el nuevo derrotero nacional. Y ahí hay tres cosas que me parecen fundamentales, tres preguntas. La una, sobre una nueva constitución o una nueva constituyente que es vital e importante para cambiar esta constitución que es una constitución garantista, pero de lo que es el atrocinio, lo que es la corrupción y lo que es un sinnúmero de delitos. La, el segundo tema que necesariamente tiene que el presidente introducir en estas preguntas al, a la sociedad ecuatoriana es si es que quiere que, las, que los narcotraficantes, los, eh, las personas que han cometido actos de corrupción y, y un sinnúmero de otros de delitos, pues puedan ser extraditados fuera del país. Me uh -huh. parece que es importante. El tercer elemento, y con esto yo termino, la parte esta, es con relación a que es necesario revisar nuevamente la ley de extinción de dominio y no quedarse solamente en que el funcionario que cometió ese delito, pues eh, eh, sea solo él afectado. Voy un poco más allá y la propuesta es que no se quede ahí, sino su entorno familiar. A ver si es que le gusta a este nuevo... Eh, funcionario que quiera hacer actos de corrupción que le afecten a su entorno familiar. Yo creo que ahí hay preguntas concretas, pero sobre todo, tiene necesariamente el presidente que declarar en sesión permanente al COSEPE para que pueda accionar y activar. Todas estas estrategias de seguridad. Ok, Carla, concluimos con usted también la misma inquietud. ¿Cómo ve esta coyuntura a propósito de la inminencia de un nuevo gobierno y todavía eh, la incertidumbre a propósito de quiénes estarán al frente de este tema? Bueno, empiezan a haber incertidumbres, eh, perdón, certezas, más bien dicho. Eh, tenemos la denominación de Mónica Palencia en el Ministerio de Gobierno y ella anunció la fusión del Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior. Esto significa dar un paso atrás a la política del de, de presidente Lazo y volver un poco al status quo que imperaba durante el periodo de, de Lenin Moreno. Creo que es un error porque el Ministerio de Gobierno con el Ministerio de Interior, primero, deberían trabajar dos ámbitos distintos. El Ministerio de Gobierno debe abordar la política y el Ministerio del Interior los asuntos de seguridad. Uh -huh. Segundo, hay una política muy movida en el Ecuador y tenemos casi un, un solo año para gobernar esto significa que va a haber una intensa actividad de negociación con distintos sectores que se tienen que lograr acuerdos para poder implementar obras y acciones etcétera y esto requiere que el ministerio de gobierno tenga una línea propia una autonomía una libertad de gestión la persona que se encargue de gobierno y de interior va a tener que tener los ojos en dos ámbitos muy conflictivos y complejos de la gestión pública y esto podría dificultar las acciones y también podría hacer que uno de los dos campos, ya sea la política o ya sea el interior, se descuiden y no podemos permitir que sea el, el campo de lo interior, de la seguridad de la lucha contra la criminalidad, la criminalidad, lo que se descuide, porque si no vamos a empeorar muchísimo más las circunstancias. Entonces, creo que ese es un anuncio que habría que revisar y que, bueno, que los asesores aconsejen al nuevo presidente para que tome con pinzas y con cautela las decisiones que va tomando. Claro, porque efectivamente se dio esta idea, pero todavía no se concreta, es decir, no sabemos exactamente si, si ese es el plan, quién será efectivamente, si es la persona que usted mencionó y, y qué novedades hay al respecto. Pero en definitiva, bueno, ya mañana tendremos que saber, me imagino, en, en esta misma semana, que, por dónde vamos, ¿no? ¿Cuál será el, la estrategia frente a un tema tan sensible e importante? Iba a preguntarles si creen que pasa de año el gobierno en seguridad, pero creo que ya es insulsa la pregunta eh, por todos los comentarios que ustedes han mencionado, así que a más del tiempo ya se nos vino encima. Quiero agradecerles a ustedes por haber estado aquí. La doctora Carla Álvarez, catedrática, especialista en estos temas, y obviamente el coronel del Servicio Pasivo Mario Pazmiño, también analista internacional y, eh, de seguridad y defensa. Que tengan un buen día, gracias por haber estado aquí. Gracias. Un saludo, Andrés. Un, un buen gusto. día a todas y todos. A Bye. ustedes, gracias. Como siempre. La opinión de los expertos nos ayuda tanto para tener un poco más de argumentos sobre las eh, opiniones, sobre los temas que abordamos o que son noticia en nuestro país. Amigas, amigos, 7 con 29 minutos de la mañana. Es tiempo ya, pero antes de eso, porque viene la, la cadena del de alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, de manera que vamos a dar paso a esa cadena y desde nosotros pues decirles que es tiempo de concluir. Pero que recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes, si quieren encontrarme aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.